Cultura al Día. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, comer una manzana al día mantendrá lejos al doctor de su casa? La mayoría asume, sin temor a equivocarse, que simplemente es un refrán fácil de recordar que remarca la necesidad de alimentar bien a los pequeños. Pero el dicho no se originó debido a un recordatorio inofensivo. Fue creado cuando la fiebre del oro estaba en su juventud, en un pequeño pueblito donde la comida escaseaba y ni se diga el dinero. En agosto, cuando una mala sequía golpeó al pueblo, una serie de sangrientos asesinatos empezaron a ocurrir en el pueblo. Cada noche, una casa sería asaltada, y cualquiera que viera al intruso sería rápida y brutalmente abatido. Nunca se robaban nada, salvo por las sobras de comida. Después de 2 semanas de esto, el tendero local puso unas cuantas manzanas y un vaso de leche en la plaza del pueblo, de la noche a la mañana. Entonces él se escondió en la torre de la iglesia, esperando vislumbrar a cualquiera que llegara. Luchando contra la fatiga, el tendero esperó por cualquier señal de vida en la plaza. Justamente a la medianoche, fue recompensado por una escalofriante visión. Un hombre, cargando una bolsa llena de aburridos instrumentos metálicos, vistiendo vendas de paño de pies a cabeza, entró en rango visual. Él se detuvo cuando vio la leche y las manzanas, y volteó a todos lados, como si buscara al que se atrevió a frecuentarlo. Cargado de miedo, el tendero se agachó quedando fuera de vista, quedándose así hasta el amanecer. El extraño hombre solo tomó una de las manzanas, y ni siquiera tocó el vaso de leche. Ninguna casa fue asaltada, y nadie fue asesinado. Por décadas, el pueblo continuó dejando una manzana o dos durante la noche, incluso cuando cada una de las manzanas dejó de desaparecer. Hasta la próxima. Go to sleep.